El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, falleció un 23 de septiembre de 1939 en Londres. Desarrolló y creó el psicoanálisis. Se trata de un método en el cual el analista escucha y trabaja los conflictos inconscientes sobre la base de asociaciones libres, sueños y fantasías del paciente. Además, dejó teorías sobre la sexualidad infantil, la libido y el ego, teorías que lo volvieron uno de los académicos más influyentes del siglo XX. Publicó obras como La interpretación de los sueños, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura y Moisés y el monoteísmo. Sigmund fue diagnosticado con cáncer de mandíbula, murió a los 83 años de edad.